Hola, bon dia. Pues, com tots els anys, per aquestes dates, pues, obrim l'experiència del concurs de cuina aplicada al llangostí, que pràcticament va néixer en el segle XXI, que per tant pues, tenim ja una experiència llarga i creiem que és una experiència molt, consolidada. Avui pues, ens acompanya Adolfo Muñoz, que és el, president del jurat d'enguany, president de Saborea Espanya, i ell ens presentarà també un poc lo, la iniciativa d'enguany. El jurat està format enguany per Jordi Garrido, que a més de la llarga trajectòria d'ací uns mesos ja no podrem portar-lo perquè serà tan important mediàticament, serà ja tan famós que ja no, ja no podrem dur-lo. Però a més seràs famós, que la televisió dona molt de, molta espenta. Perquè, com sabeu, pues, serà el, presentador de Joc de Cartes, es diu també? Cartes en Joc. Cartes en Joc. Bueno, perdó, per això, pues, de això. Després tindrem a Cova Morales, que és ja una partener habitual, i que des del seu blog pues, fa una gran tasca de, difusió gastronòmica. Miguel Ángel Montesinos, és la corresponsalia de Guardamar que tenim aquí, el llangostí este en comú sempre, i Carlos Miralles, que va ser el guanyador de, l'any passat. Aleshores, pues, només deixar la paraula a, president del, jurat per a que ens transmitisca les seues impressions i les seues instruccions respecte a lo que farem enguany. A todos. Querido alcalde Enriz y jurado y, prensa. Bueno, pues es una alegría que me hayáis invitado. Bueno, como presidente del jurado, lo mismo da un jurado presidente que no. Lo único que tengo que poner alguna décima. Soy el que el dispar o, el impar se, desconecta. Y entonces, bueno, pues el langostino de Vinaroz es, todos vosotros aquí le conocéis mucho mejor. Nosotros lo conocemos en Toledo, lo conocemos en España. El, pues es un artículo como el jamón serrano, como el jamón ibérico de bellota, efectivamente. En este mar Mediterráneo, pues se consigue esta, calidad absoluta y que yo mismamente, en estos momentos, le comentaba antes en la reunión, que tengo tres platos, no es coincidencia, ¿eh? O sea, es coincidencia, quiero decir que lo hemos puesto en la nueva carta de, octubre, carpacho de langostinos de Vinaroz, luego tenemos, por ejemplo, unos espárragos bio, que son verdes ahora porque hay muy pocos, ahora sacan a la semana tres cajas con langostino de Vinaroz. Y luego, pues verdaderamente hacemos otra ensalada, con langostinos y una especie escalivada. Y lo mezclamos. Es un producto de alta calidad, entonces por eso está en nuestros restaurantes, verdaderamente. Yo creo que muchas veces decimos lo caro que puede costar, un, langostino. La gente no sabe que ir a pescar un langostino, hoy hemos salido a pescar, he tenido la suerte esa de ir a pescar con unos, amigos. Bueno, estaba también Paco y, Cava y Cova con nosotros, pero sobre todo estos dos maestros marinos que nos han llevado a alta mar, pues hemos conseguido uno, un langostino. 20 lenguados, no sé cuánto de otra cosa, un langostino. He tenido la suerte de decir, oye, no lo, voy a, no lo vamos a compartir. Entonces me lo he comido crudo. Le he pelado, le he quitado la tripita y me lo he comido crudo. Es decir, la experiencia es muy importante, es saber cuánto, cuánto cuesta coger un langostino, y por eso es el precio que tiene muchas veces. Es decir, esto es como el azafrán de la Mancha. Conseguir un kilo por 200 y pico mil flores, aunque cueste 3.000 euros, es que va a coger 200.000 flores, pues el langostino es igual. El langostino es, es una equiparación de que realmente, pues eso. Entonces, bueno, pues esta calidad de producto, lo que tenemos que hacer es, lo que hacemos, la sostenibilidad. Esta zona, Saborea España, nosotros lo que
promovemos la sostenibilidad del lugar, que es donde está la clave del éxito. Eso, o un queso, o un cabrito, o cualquier cosa. Es decir, que los cocineros seamos capaces de cocinar lo que tenemos en el entorno. Luego lo podemos adaptar, no sé, a Perú, a Los Ángeles, a Inglaterra o a donde queramos. Pero realmente, con el producto base, debemos de utilizar siempre el que hay. Y si hay para más, pues venderlo fuera. Pero el que tenga que venir, hacemos dos cosas. Vienes a comerte ese gran langostino y vienes a visitar el pueblo de Vinaroz. Que no solo es que lo tenga yo, es más importante que lo tengan los restaurantes de Vinaroz a que lo tenga yo en Toledo. Por supuesto, los sobrantes. Siempre es importante tenerlos y para que no baje el precio, que eso es lo importante, ¿no? Que sea sostenible. Entonces, bueno, pues con esto agradecer de nuevo a la corporación, al alcalde Enriz y a la corporación, a todos, el que nos hayáis invitado y desde la presidencia de Saborea España, pues pues deciros que esto es lo que hay que hacer en cada punto de este territorio. El territorio es el que marca. Gracias. Gràcies per les vostres paraules i simplement pues, això, des d'aquí animar avui a tots a participar en este acte públic que jo crec que té, que és tan bonic de veure avui els cuiners de tota Espanya currant fort per a donar originalitat i sabor al producte, perquè el producte és bo, però sempre se pot millorar, no? Sempre se pot donar diferents alçades. I pues això, agrair-vos a tots la vostra participació i vos esperem a tots al mercat esta tarda.